incluye obviamente el primer gol que hizo con la camiseta de River, señores. ¿A quién se lo hizo? A Central. Sí, a Central en Rosario le hizo el primer gol de su carrera. Estamos hablando de un 2-2 de clausura de 1998. Este es el primer gol de Pablito Aimar, que así define por arriba. Ahora usa la 35, es su edad. Además, el técnico de aquel equipo era el riojano Ramón Díaz. Y Pablito Aimar, bien flaquito, bien chiquitito, define frente al canalla en un partido que termina 2-2. Primer gol en su carrera, primer paquete de los 10 mejores goles de Pablito Aimar, que volvió. Y me parece que feliz. Sí, señor, usó la 35 porque tiene 35 años, porque River tiene 35 títulos y porque alguna vez usó la 35 en el Valencia también. Este Pablo Aimar, que usando la 10, ahí arrancaba, jugaba para Juan Pablo Ángel e iba adentro, bien adentro, para definir un 3-0 de River frente a Ferro en el clausura del 2000. Ahí está, abrazado por Juan Pablo Ángel, que le tiene un centro muy preciso. Y él había arrancado 40 metros atrás. Gol de goleador, Fer, yendo al piso. Mirá, se invirtieron los roles. Ángel en el centro, claro, y él yendo al piso para definir. Y él ocupando un espacio cuando venía desde atrás. Copa Libertadores 2000, River, Universidad de Chile, señores, el partido. Y Pablito Aimar hace esto. Tremendo gol de tiro libre. Una delicadeza a la hora de la ejecución de ese tiro libre majestuoso. Hizo un doblete aquel día para que River gane 3-1. Este es Pablito Aimar, que quizás de la mano de Rolo está viendo el programa, ¿por qué no? Le mandamos un abrazo grande si nos está mirando. Sí, señor, y Buga Lobos, que eligió todos los goles de Pablo Aimar. Después le dimos un orden distinto, ¿no? Porque Buga había puesto ahí como número uno algún gol que quizás, bueno, pero no importa. Un saludo grande a un Buga que en su casa nos está mirando, como por ejemplo este golazo de Pablo Aimar frente a Gremio. Luego perdió un cuarto. A Central le vuelve a hacer un gol, ¿eh? Parece que le hacía goles al equipo canalla. Acá recepciona de pecho, abre el pie derecho, buena definición. River va a ganar aquel partido de la apertura de 1999, un año después, donde había marcado su primer gol, frente a Central. River gana 2-1 y Pablito Aimar recibe, se acomoda y al primer palo así define. Top 10 entonces, con los mejores goles de Aimar, ya se nos viene el lujo del pasito, del payasito. Está gol. Sí, ahí va. 5-4 terminó este partidazo que Almagro... Cacheferro. Le hizo a River, un partidazo le hizo. Buena definición, va a ser contra Boca, un gol bastante parecido. Bastante parecido, sí. Bastante parecido. Después de tirar la pared, va a recibir la pared, la tiró con Checho Boudet. Sí, señor. Ahí está. La devolución del ayer técnico de Central frente a Aimar. 5 campeonatos con Boudet con la camiseta de River, ¿eh? Qué buen control. Qué golazo. Un toque con mucha clase. Buena devolución del Chacho y como viene Pablo Aimar con toda esa delicadeza que tiene el pie derecho, la pone donde quiere. Desempate de la Copa Libertadores del año 2000. Miren lo que va a hacer Pablito Aimar. ¡Qué gran gol de tiro libre! Contra Gimnasia y Grima La Plata. Fue el único partido en cancha neutral, cancha de Vélez. River clasificó y Pablito Aimar en aquel 3-2 del millonario hizo esto. Otra delicadeza a la hora de la pelota parada. Gran gol de tiro libre. Estamos hablando del año 2000. Pablito Aimar así definía frente a Noce, frente a Gimnasia. ¿Y de ese gol que estábamos hablando? Sí, creo que sí. Ahí está. Leo Astrada le pone la pelota en el pecho y Pablo la baja con el pecho. Claro, no es gol gemelo porque aquel no hubo un control previo. Como venía, le dio es muy parecido, después del pase de Coudet. Acá la baja con el pecho y ahora sí, define con mucho control por encima de Córdoba, ¿no? Sí, señor. Para nosotros no es el uno. Pecho. No es el uno. Frente al Bosco Arreina. Para la hincha de River, ayer en la previa de Domingol, este era el gol que más recordaba de Aimar. Miren este golazo de tiro libre frente a Flamengo. Claro, el arquero va al primer palo pensando que la pelota iba por encima de la barrera. La clava en el ángulo. Copa Mercosur del año 2000. Golazo de Pablito Aimar. Ahí, mirá, buscando el ángulo. En un partido que River le va a ganar a Flamengo 4-3. Gran gol de Pablito Aimar. Digo pasito porque fue el primer apodo. Después le quedó payasito. 4-0 le va a ganar en cancha de Lanús. River a los Andes, un Los Andes que jugaba, hacía de local en Lanús por ese momento. Apertura del 2000, pasa entre dos y define como si fuera tal cosa, con una facilidad asombrosa. Ahí está, rompe y toca, pase a la red, pase contra el palo, Pablo Aimar. Un 4-0 de River, insistimos, en la cancha de Lanús frente a los Andes en la apertura 2000, 15 años después. Bueno, esto es de ayer, claro. 15 a 20 minutos le alcanzaron para mostrar que sigue jugando de primera, que sigue teniendo una mente privilegiada para encontrar los espacios,
para atacarlos, para jugar rápido, para evitar compañeros. Miren esto, apertura 99, River Estudiantes el partido. Estamos hablando de algunos lujos de Pablito Aimar. Acá tira un lindo caño Zapata. Al Pepe Zapata que lo espera y le hace esto. Pisa la pelotita, caño frente al pincha. Contra Independiente en apertura 2000. Ahí va. Le va a cambiar el paso. Encerrado por dos, por tres, tira un caño. Y después le meten una patada. Una patada. Era Ramírez. Mirá, Baldassi. Era Ramírez, el 3 de Independiente. No sé si no fue él el que pegó la patada. No, hay otro allá, o le pegan de atrás. El avión Ramírez Pena, el 3. Tomatito Pena. Tomatito Pena de frente. Lo agarraron entre los dos. Lo basuraron entre los dos. Miren esto. Otro lujito de Pablito Aimar. A ver qué hace. Ah, mete un caño ahí donde... Dicen muchos que hay más tiempo que en ningún otro lugar en el área grande contra los Andes en cancha de Lanús. Mete este lindo caño. Este es el partido del último gol que le mostramos. Sí, señor, el 4-0 para Millonarios. Acá 2-2 frente a Argentinos Juniors. Aguanta, pasa. ¿Habrá sido este el partido en el que le hicieron error, le hizo una marca personal? No sé. Recuerdo que Ron hizo uno acá y uno con Riquelme. Mirá cómo lo tira para atrás. Bueno, contra Vélez, en cancha de River, apertura 2000, va a tirar otro lujito. ¿Qué va a hacer? Espera, tiene y tira un caño. ¿A Hernán Buján? Sí, a Buján. Le tira un lindo caño. Pablito Aimar y después encima busca el arco, ¿eh? Porque busca colocarla por arriba. No era Tira un caño hiper productivo. No era el nombre de Hernán. A ver. No, era mirá, Buján, es que después tuvo mirá un qué cañazo. Vamos a verlo contra Talleres. Sotomayor, sí, Sotomayor apretándolo sobre el costado. La diferencia de físico que había entre uno y otro... Y termina en gol, ¿sabes? Era impresionante porque, vean, Sotomayor le sacaba una cabeza y media, fácil. Qué pisada, ¿eh? Hay que pasar la pelota por entre las piernas cuando la tenés de espalda. Y después termina en gol después del centro. Bueno, miren esto, es tremendo. River Belgrano, señores. Miren lo que va a hacer Pablito Aimar en un 4-3. Porque fíjense, va a pisar la pelotita, espera. Y de golpe va a hacer esto. Mirá, de pie a pie tira un caño. ¿Se dieron cuenta? A ver, pisa con la derecha y con la pierna zurda tira el caño. Sí, de pie a pie, un gran caño contra Belgrano, contra el Pirata, contra el equipo cordobés, de un tipo que es cordobés y que va a tirar una linda fantasía, un lindo lujo para meterse decididamente en el puesto número 1 de los mejores lujos.